información de lo que ocurrió en el Agustino. Yuli, buen día, adelante. Buenos días, compañeros. Iniciamos este bloque de madrugada con muchísima información y como ya lo adelantaste ya, Claudia, empezamos con el Agustino, donde un presunto delincuente fue abatido por los agentes policiales de San Juan del Lurigancho, luego de reportarse una persecución. Aparentemente, este sujeto estaba en compañía de dos sujetos raqueteando por la zona de Zárate de San Juan del Lurigancho y esa persecución terminó precisamente en el distrito del Agustino. Hemos llegado al lugar de los hechos, en este caso, donde encontramos a los agentes policiales realizando todas las diligencias y hemos captado esas imágenes. Ya. El sujeto que ha sido abatido en este enfrentamiento y ha sido identificado como Freddy Luis González Palacios. Él tiene antecedentes por robo según la policía. Pero ¿cómo es que inicia esta historia? La historia no inicia aquí en el Agustino, sino en el distrito de San Juan del Lurigancho. Él y sus dos cómplices estaban a bordo de un auto de color negro por el cruce de los jirones a Mauta con Ayu en San Juan del Lurigancho. Este patrullero vio que la actitud de las tres personas que estaban dentro del vehículo negro era sospechosa, así que pidió que se detengan. Sin embargo, estos sujetos inmediatamente emprendieron la huida y así inició esta persecución que cruzó por diferentes calles como la Avenida Las Lomas, Avenida Chimú, Avenida Independencia y terminó precisamente aquí en el distrito del Agustino, muy cerca a la vía Evitamiento. ¿Qué sucede en esta angosta calle? Pues estos sujetos que estaban a bordo del auto negro detuvieron el vehículo, se bajaron de la unidad y realizaron disparos contra los agentes policiales que estaban dentro del patrullero. Por eso es que podemos observar cuatro impactos de bala en este vehículo policial. Claramente se ve uno de ellos en el parabrisas. Y en este enfrentamiento es que los policías respondieron el ataque, repelieron y uno de ellos fue abatido. Ya fue identificado Freddy Luis González Palacios, que él tiene, según la policía, antecedentes por robo. En este enfrentamiento también se puede ver que el auto de color negro tiene un impacto de bala en la llanta. La policía ha encontrado en el vehículo algunas prendas de vestir y manchas de sangre, por lo que se sospecha que uno de estos dos sujetos que habrían huido estaría herido. Ya la policía va a tener que buscar de hospital en el hospital si es que una de estas dos personas llegó a este lugar herido. Este es el enfrentamiento, compañeras, que inició en el distrito de San Juan del Lurigancho y terminó en el distrito del Agustino. Bien, Yulisa, ya estamos viendo las imágenes, ¿no?, del momento en el que la policía ya culmina esta intervención con el delincuente abatido y esperemos que se pueda encontrar a esta otra persona que no debería estar muy lejos, como tú bien señalas en la nota, ¿no? Tiene que haber llegado a algún hospital porque la policía sí logró herirlo de bala. Y ahora tenemos que irnos a San Martín de Porres, ¿verdad, Yulisa? Allí